Bienvenidos a una nueva emisión de Alta Noticia, el noticiero de Paca Paca. Acuérdense que, como decimos siempre, no solo nos pueden ver por la pantalla de Paca Paca, sino que también nos pueden ver por nuestro canal de YouTube Alta Noticia. Ahora sí vamos a ver qué noticias tenemos para hoy en nuestros títulos. Escuela de Robótica. Alta Noticia se mete en la primera escuela pública y gratuita de robótica en nuestro país. Está en Posadas, provincia de Misiones. Hoy te mostramos el lugar donde chicos y chicas pueden experimentar, diseñar y construir con impresoras 3D, cascos de realidad virtual, pequeños robots y computadoras súper potentes. En Bici por la Gloria, estuvimos en Mar del Plata con Antonella, Agustín y Francisco en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Pista. Nos cuentan cómo se preparan para la competición y nos comparten un sueño que ya es un clásico entre los deportistas: llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Solsticio de invierno. ¿Por qué existe el día más corto del año? Conversamos con un astrónomo que nos explicó el fenómeno y nos contó cómo se persigue al sol cada día bajo los lentes de una cámara. ¿Cómo influyen sus cambios sobre la cantidad de luz y de oscuridad que nos llega según el momento del año? ¿Y cómo es el proceso de salida y puesta del sol de cada día? Como veíamos recién en los títulos, hoy vamos a volver a hablar del solsticio. Y te vamos a contar por qué, en verdad, el sol sale exactamente por el este una sola vez al año. Mirá. El solsticio es un momento del año muy esperado por todos. Para las culturas antiguas era el inicio del año, era donde el sol comenzaba a renacer y a partir de ese momento los días se alargaban. Justamente ese recorrido que hace el sol en el horizonte de un extremo al otro, que uno lo puede ver cuando mira los amaneceres, justamente esos extremos se llaman los solsticios. Sobre el horizonte va y viene constantemente, va hacia la izquierda en 6 meses y vuelve hacia la derecha en 6 meses. Los puntos extremos son justamente los solsticios. El de junio a la izquierda del punto cardinal este y el de diciembre a la derecha del punto cardinal este. Y esto es un poco lo que se puede ver cuando uno saca muchas fotos del año. Acá hay solamente 9, pero si uno saca una cada día o todos los días que se pueda, uno va a encontrar que justamente el sol va migrando de un lado hacia el otro y que nunca sale por el este como nos enseñaban en la escuela. Va a ser más frío por una cuestión climática, pero astronómicamente los días se alargan. Entonces quiere decir que de alguna manera estamos tendiendo hacia la primavera y con eso va a ser el verano. Entonces es un momento en el cual claramente debería ser de alegría. Los días se alargan, uno lo pone más alegre. Un robot es noticia, porque va a trabajar junto con un equipo de buzos para obtener más datos de un buque que se hundió hace unos pocos días en las costas de Chubut. Los robots ya forman parte de nuestra vida. Por eso, los chicos de Misiones ya tienen su escuela de robótica. Hola, estamos en la escuela de robótica en Posadas Misiones. Esta es la primera escuela de este tipo en el país. Y hoy te vamos a mostrar todas las actividades y capacitaciones que se llevan a cabo en este espacio. Escuela de Robótica. Es una escuela del futuro prácticamente, ¿sí? Acá los chicos vienen a aprender robótica, todo lo que sea electrónica, ¿sí? Programación. La idea es que los chicos acá salgan programando, haciendo sus prototipos, ¿sí? Se va a trabajar también mucho el trabajo en grupo, el trabajo grupal, ¿sí? Fortaleciendo todo lo que sea responsabilidades. Cada grupo de chicos va a trabajar en base a un proyecto. Se van a dividir en roles y va a haber un encargado de materiales, ¿sí? Un líder de proyecto. La idea es fortalecer esos roles, fortalecer la responsabilidad y que ellos puedan salir de acá aprendiendo justamente como el nombre lo indica, robótica. ¿Qué actividades se llevan a cabo acá? Se trabajó sobre electrónica básica, sí, lo básico de electrónica, para que ellos entiendan cómo funciona cada componente, cómo funciona un circuito eléctrico. En este momento ellos están trabajando justamente con sensores de proximidad o de estacionamiento. ¿Cuántos chicos concurren aproximadamente a esta escuela? En este momento están cursando aproximadamente 1.300 chicos, sí, en diferentes trayectos o edades, sí. Trabajamos con trayectos de 5 a 9 años, son los más chiquitos. Sí, trabajamos con chicos, justamente el grupo de ahora es de 10 a 13 años. Después vienen los chicos más grandes, sí, que se trabaja de 16 a 17 años y de 18 a 21. ¿Qué es la escuela de robótica para vos? Un lugar divertido donde te enseñan de todo, sobre todo de la tecnología existente hasta ahora. ¿Qué aprenden? Aprendemos a hacer robots, a usar la electricidad. Nos explican
básicamente todo lo... cómo hacer un robot. ¿Sabrías explicarme qué es esto de acá? Esto es básicamente un sensor que cuando vos pasas la mano por acá, la luz se prende y hace un ruido. Es como el sensor del estacionamiento. Pequeños robots, realidad aumentada, impresoras 3D. Todo eso forma parte de la avanzada tecnología que podemos encontrar acá en la Escuela de Robótica. ¿Escuchaste hablar de las PASO? Las PASO son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que definen quiénes van a ser los partidos políticos y candidatos a votar en las próximas elecciones nacionales. Las próximas PASO se van a hacer el domingo 13 de agosto. Las elecciones son obligatorias a partir de los 18 años. Los chicos que tenemos 16 y 17 también podemos votar siempre y cuando querramos hacerlo. ¿Vos qué vas a hacer? Poder votar por primera vez es una sensación de responsabilidad más que nada, porque es entender que dentro de todas las posibilidades que tengo, hay una en la que me siento un poco más identificada, en la que yo siento que también yendo yo a votar y yendo yo a demostrar lo que opino, puedo cambiar mi realidad hoy en día. Que voy a estar definiendo quién se va a encargar de ocupar las bancas en el Congreso y va a decir por todos nosotros, ¿no? Considero que es importante ser consciente de la realidad de nuestro país y hacerse responsable en la forma que tenemos de representar nuestros ideales ahora, es el voto. No voy a votar, porque no sé nada de política, no me llevo muy bien con este tema. Me parece sumamente importante, pues es una manera de encontrar pluralidad en otro sector de la sociedad. No voy a votar. No me llevo con la política, no sé qué partidos están y solo estoy pensando en estudiar. Está bien, tenés 16, o sea, podés hacer un montón de cosas como no tenés la obligación de votar. A pesar de ser menores de edad, nos ganamos el derecho a demostrar lo que pensamos con respecto a la política. Y que justamente nosotros tenemos una perspectiva de la realidad muy sincera, porque justamente nosotros somos el futuro y si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no podemos participar, esto no avanza. Y más noticias, vamos a las noticias breves de la semana. Triunfos argentinos en el Sudamericano de Atletismo. El seleccionado nacional de atletismo obtuvo 14 medallas en el Campeonato Sudamericano que se realizó en Asunción del Paraguay. En total, fueron 6 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Y el talento argentino sigue creciendo. 6 atletas se clasificaron para el Mundial que se realizará en agosto en la ciudad de Londres. Más pandas en el planeta. Durante muchos años, el oso panda gigante fue una especie en peligro de extinción. Sin embargo, en los últimos tiempos, los conservacionistas hicieron muchos esfuerzos para cambiar la situación. En estos días, nacieron 3 nuevos pequeños pandas en el Centro de Investigación de Rescate y Cría de Animales Silvestres Raros, en Shanxi, al noreste de China. Es fundamental porque se estima que hay solo alrededor de 1.600 pandas gigantes en estado salvaje y 300 en zoológicos y centros de cría alrededor del mundo. Pocos ejemplares para una gran especie. Tragedia en Mendoza. Un micro en el que viajaban chicas de una escuela de danzas volcó en la ruta 144, en el departamento de San Rafael, Mendoza. 15 personas murieron y 21 resultaron heridas. Es importante saber que el colectivo no estaba habilitado por la Comisión de Regulación del Transporte y se cree que el chofer tomó rutas alternativas para eludir los controles. El vehículo viajaba a 70 km por hora, cuando la máxima en ese camino era de 40. Falta de responsabilidad y suma de descuidos que tuvo consecuencias que no pueden volver a repetirse. Hoy volvemos a hablar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se van a jugar en Buenos Aires el año que viene. En los programas pasados estuvimos hablando de un montón de disciplinas. Hoy le toca el ciclismo, porque vamos a ver cómo se entrenan los chicos en el velódromo de Mar del Plata para representar a nuestro país el año que viene en Buenos Aires. Mirá. Hola, soy Agustín del Negro, de 17 años.
Vivo en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo del interior llamado Roque Pérez. Yo soy Antonella García, soy de Córdoba Capital y tengo 14 años. Mi nombre es Francisco Vargas, tengo 17 años, soy de Catamarca. Estamos aquí en Mar del Plata participando un año más del argentino de pista. Siempre se trabaja con ciencia y teniendo los objetivos claros para poder lograr los resultados. A la mañana ir al colegio, a la tarde voy a entrenar y después que vuelvo a entrenar me tengo que ir al gimnasio. Siempre nos preparamos un mes antes a full, mucho entrenamiento, y dos meses antes hacemos medianos entrenamientos y tres meses antes hacemos la base. Estuve dos meses entrenando en la pista, así que creo que fue bastante bien la preparación. Seguimos adelante con el entrenamiento y fuimos mejorando año tras año y se me pudo dar muchas competiciones. Estaría bueno quedar en la nómina de seleccionados para los Juegos porque creo que es la primera vez que se hace un Juego Olímpico en Argentina y estaría bueno estar en un Juego Olímpico y de local. Esto lleva mucho tiempo, mucho sacrificio y mucha constancia. Esas son las cosas fundamentales del ciclismo. Voy a tratar de dar lo mejor. Es un sueño ya de ser un atleta olímpico y de, tiene un plus de ser un atleta olímpico y en tu casa. Las orquestas de chicos y chicas siguen creciendo. ¿A vos te gustaría formar parte de una? Mirá. Yo tenía 12 años cuando vine acá. Estaba pasando con mi mamá por acá, por la puerta, y escuché instrumentos. Y entramos a averiguar qué era y ahí me enteré de que había una orquesta. Me encantó tanto los instrumentos que había, los sonidos, el ambiente, muy familiar. Después, con los instrumentos que fui tocando, fui encontrando facilidad con muchos, pero después encontré la flauta y fue como amor a primera vista. Fui experimentando con distintas personas, distintos profesores. Y bueno, y cada vez la cosa se iba complicando más con el tema de las partituras y todo. Y también mi mamá tuvo mucho que ver con el tema del incentivo. Porque obviamente hubo muchas veces que me frustré porque las cosas no me salían. Pero igual fue hermoso. De que a pesar de que las cosas no le salgan, tiene que seguir perseverando porque ahí es donde se encuentra el éxito. Nosotros laburamos con chicos de 6 a 13 años. Quizá hay chicos que en el colegio no prestan mucha atención y el cambio es muy radical cuando entra a la orquesta. Y el lugar de pertenecer o de sentirse integrado también, ¿no? Las orquestas lo que tienen es cuando vos tocas solo la parte que tenés que tocar o te la llevas a tu casa para estudiar, es aburrido a veces, ¿no? Porque hay muchos compases de espera, tocas solamente en un lugar y no se entiende muy bien. Entonces los chicos están esperando estar con todos los demás para que se arme esa canción o esa obra que están tocando. Y eso creo que es un montón de puntos a favor para que los chicos se sientan integrados parte de una canción, ¿no? Se nos ocurrió empezar haciendo una convocatoria por redes sociales de que si tenés un instrumento que no uses y querés ayudar a un pibe, te acerques al Centro Cultural y lo traes. La verdad que viajando por todo el país, tocando con Dancing Mudo, solista, yendo a México con los Cadillacs, me he traído 3 violines, 2 trompetas, de gente que se entera de eso, o de estudiantes que de corazón vienen a aportar, o de padres de los chicos también. Y la mayor emoción es tener en 4 años y medio a 5 chicos que han elegido meterse en un conservatorio y estudiar música. Esta es la orquesta Vamos los Pibes, está abierta para todos los chicos, sepas música, no sepas música, tenés entre 6 y 13 años, aunque no tengas instrumento, acá los proveemos nosotros, las puertas están abiertas para todos los pibes, así que vamos los pibes, vamos paca paca. Como decía recién el director de la orquesta Vamos los Pibes, todo aquel que quiera participar puede hacerlo, tanto yendo a sumarse a tocar cualquier instrumento que le guste o también donando cualquier instrumento que tenga guardado en casa y que no use. Así que para más información, entra en la página de la orquesta Vamos los Pibes. Seguimos con más arte en nuestra agenda.
charlas astronómicas en Rosario. ¿Somos pequeños o grandes para el cosmos? Una pregunta clave para el hombre que se intentará responder en un viaje desde las partículas elementales hasta los bordes del universo tal cual lo conocemos hasta ahora. Una posibilidad de pensar junto a astrónomos cuáles son los límites de la ciencia. En el Planetario de Rosario, Avenida Diario La Capital 1600, este sábado a las 18:30 con entrada gratis. La vuelta al mundo en 80 mundos. Seguimos viajando, ahora a través de la ficción. Una obra de títeres basada en la novela clásica de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, propone un viaje mezclando dimensiones imaginarias y reales. Se puede ver sábados y domingos a las 15 en el Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056, Ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos las bandas! Si tocas en un grupo o estás armando tus canciones como solista y tenés ya más de 14 años, podés participar de un concurso para ganarte una grabación profesional en estudio, la realización de tu videoclip y la posibilidad de tocar en festivales nacionales. Para más información, entra en la página del Ministerio de Cultura de la Nación, www.cultura.gov.ar. Si la música no es lo tuyo, avísale a todos los que creas que puedan y quieran intentarlo. Estas fueron todas las noticias de hoy. Y acordate, si querés volver a ver otro programa que no hayas visto, podés entrar en la página de YouTube de Paca Paca o de Alta Noticia. También podés entrar en la página de Paca Paca en la sección de Alta Noticia y ahí están todos los programas subidos. También nos podés seguir en nuestras redes como @altanoticia. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 18 horas. ¡Chau!